Nosotros venimos de un año muy, muy difícil para el sector y el que ahora ya tenemos nuevas esperanzas. Hay nuevos vientos con un pensamiento totalmente distinto de lo que es el sector de la construcción y el sector pymes, fundamentalmente. Gracias a la gestión del gobierno provincial, las empresas pymes de la construcción nos vinimos sosteniendo estos 4 años, porque las obras que se hicieron prácticamente son todas con aporte provincial. Recordemos que la Nación, con el concepto de que la vivienda no tenía que ser una vivienda social, el que no tenía vivienda tenía que ir al banco a sacar un crédito hipotecario con un sistema UBA, con un sistema de actualización imposible de cumplir, que hoy las viviendas que se vendieron o los créditos que se dieron están con serios problemas de financiamiento. Las empresas nos sostuvimos exclusivamente con los recursos provinciales y a su vez algunos recursos municipales. También cabe aclarar que la Nación lo único que hizo durante estos 4 años fue continuar con los desembolsos de unas obras Promeva y una obra que era el Arroyo La Chancha como desembolso de Nación a obras de infraestructura y saneamiento. Nosotros en este nuevo periodo tenemos mucha confianza. Tenemos mucha confianza en el gobierno provincial porque sabemos que nos va a seguir apoyando, porque el gobierno provincial tiene muy claro cómo distribuir los fondos para la obra pública que realmente les quede a la ciudad, a los pueblos. Al gobierno provincial quedó demostrado que no les interesa si la obra se ve o no se ve. Todas las obras de saneamiento quedan enterradas y no se ve. Un edificio se ve. La gente tiene los beneficios de una obra enterrada. El gobierno provincial sabe bien. Nosotros tenemos muy claro que todas las obras de saneamiento se traducen en salud. Es una inversión que se está haciendo con la obra de saneamiento y es evitar un gasto desde salud pública, ¿no es cierto?, porque menos enfermedades, menos bacterias, menos todo eso. En cuanto al resto de los de las cosas que la provincia viene haciendo y va a seguir haciendo, que son escuelas, fundamentalmente, salas de primeros auxilios, hospitales y eso, nosotros tenemos mucha fe que lo va a hacer. La provincia acaba de llamar a una licitación de viviendas muy importante para desarrollar durante el próximo periodo. Esas obras hoy están planteadas como gastos o fondos de la provincia. En el caso que la Nación les acompañe, la provincia va a duplicar eso. Es decir, nosotros tenemos muchas expectativas en este nuevo gobierno para la construcción. La construcción en los últimos 4 años cayó a un 50% de la ocupación que teníamos durante el 2015. Tuvimos mucho mejor ocupación en el 2013, 2014. Pero hoy estamos en el 50% del volumen de mano de obra ocupada desde el 2015 hasta ahora. Así que bueno, eso marca cómo estábamos. La expectativa es que no vamos a tener más caída en el empleo y vamos a poder darle trabajo a la gente, que es lo más importante que nosotros tenemos. Nuestro desembolso en una obra es más del 50% en mano de obra.
El resto es los materiales e insumos. Y en cuanto a los materiales, podemos decir que desde movida en una obra se mueven más de 40 industrias bases, más todo lo que gira a su alrededor, desde el almacenero, desde la tienda, la farmacia, todo. ¿Por qué? Porque el dinero que se gasta en un pueblo queda en el pueblo y queda en la provincia. En el caso particular de nuestra empresa, nosotros estamos diversificados. Nosotros estamos con la obra pública, que ya les comenté la expectativa. Pero a su vez, nosotros con las ventas particulares de las cosas que hacemos, que son hormigones, premoldeados, pretensados, hoy desde la provincia estamos vendiendo elementos premoldeados a Río Negro. Hemos hecho exportaciones también de elementos pretensados al Paraguay. Nosotros tenemos mucha expectativa. Pensamos que si seguimos tecnificando la empresa, vamos a tener más expectativas de venta que las que tenemos hoy. Normalmente, antes había muy poco equipo, muy pocas máquinas, generalmente venían empresas de afuera a hacer las obras que nosotros hoy, las empresas de la provincia, estamos haciendo sin ningún problema. Hoy la provincia se puede autoabastecer de la infraestructura de las empresas para hacer las obras que... Y eso se debe a que durante un largo periodo hubo créditos blandos, hubo posibilidades de que las empresas saquemos crédito, pero no para ir de viaje, sino para comprar máquinas, para armar toda la infraestructura necesaria de una empresa para prestar un buen servicio en la provincia. ¿Esto viene a qué? A que tuvimos créditos, hoy no tenemos créditos. Necesitamos, para seguir creciendo, créditos más blandos para la inversión productiva. En cuanto a la vivienda, sí, es necesario algún crédito, ¿no es cierto?, más flexible. Nosotros tenemos un instituto de la vivienda que es lo más ordenado que hay en el país. El Instituto de la Vivienda tiene un sistema de adjudicación y cobro muy eficiente. Es decir que un poco se puede suplir esa necesidad de crédito por los bajos ingresos que tiene la gente en Misiones, ¿no es cierto?, con el instituto. Pero al instituto no hay que dejar de pagarle, porque si no el instituto se desfinancia, porque si usted va a un banco, el banco le va a sacar la casa al otro mes. El instituto le va a ayudar, pero no hay que abandonarlo. Va a haber muchas inversiones y yo le tengo mucha fe a este gobierno provincial, al gobierno nacional, porque es otro enfoque de la necesidad de la gente. ENSA, una empresa que tiene una importancia muy, muy grande en el desarrollo de la provincia, realmente nos está ayudando a todos, porque por lo menos podemos producir sin tanto problema de energía. Anteriormente, ¿no es cierto?, teníamos muchos problemas y eso ayuda también al desarrollo de la provincia, porque en el interior las industrias se mueven con energía eléctrica, porque no tenemos gas, porque estamos lejos del resto del país y lo único que tenemos es la energía eléctrica. Así que quería hacer un párrafo muy especial hacia ENSA, que realmente con la conducción que tiene ENSA hoy está demostrando que es una empresa que es viable y no es deficitaria.